como dije hace ratón, fuimos al restaurante, Me Llevo Nuores, que también queda allá en Boquete, loco, vayan por allá, friend. Buen almuerzo venden allá, friend. Todo tradicional. Si eres amante de la comida tradicional, de la comida autóctona de Panamá, pueden pasarse por allá, loco. Buena comida, se lo recomiendo. Y se la pasamos cool. Ahí nos dieron la oportunidad también de grabar. Y grabamos alguna escena ahí. O se grabó alguna escena ahí. Y brutal. La pasamos cool, como dije. Y la pasamos divertido, friend. Ahí nos quedamos un buen rato tirando cinta, viendo el vaina. Está bien pretty, bien rústico. Así como me gusta, friend. Y me sentía como en mi casa, loco. Y estaba pretty. No lo estoy diciendo porque nos dieron la oportunidad de estar ahí, sino es que chuzo se sienta. Yo había pasado por ahí, pero nunca me había metido ahí a eso, pues. Y bueno, y se siente pretty. Se siente que en realidad te fuiste como para Los Santos, una demencia así, para allá, para Herrera. Nada, me metió por allá, chuzo. Me sentí así, en vida real me sentí así. Pero estaba divertido, me gustó ese restaurante. Me Llevo Nuores, friend. Así que pueden pasarse por allá. Ustedes, si les gustan comer por la calle, pueden ir por allá. Para los que están por ahí, quieren almorzarse algo, pueden ir por ahí. Comida típica de Panamá, o autóctona, como le digan ustedes. Así que pueden irse por allá, loco. Y bueno, y ahí nos dieron la oportunidad, como dije. Y la pasamos cool, pretty. Y yo, por ahí vamos a aparecer cualquier día. Así que mi gente, si un día nos ven, la gente que trabajan ahí en Me Llevo Honores, si un día nos ven por ahí, así que espero que no nos voten, de local por hacer desorden. No, mentira, no hicimos desorden. Hicimos fue estábamos tranquilos ahí, así, haciendo lo que teníamos que hacer y normal. No afectamos a nadie, creo que no afectamos a nadie. Nadie se sintió mal. Ninguno de los clientes que llegaron también se sintieron mal. Normal, todo transcurrió como debió. Y eso fue lo que me gustó, loco. Que no afectamos a nadie. Y bueno, luego de ahí, eso. Pero hay más historias que no se lo puedo contar ahorita, friend. Se lo cuento el día que sale la canción. Y se lo cuento el día que sale la canción. Pero yo solamente quería hablar sobre el lugar, este lugar. Bestia, loco, fíjate que yo fui a hacer una consulta. Esto no es malo, pero tampoco es bueno, ¿me entiendes? De mi punto de vista, ustedes allá sacarán sus conclusiones. Yo fui en un restaurante X. Menciona el nombre para qué malo que es. No. Pongan uno ahí en el chat. Uno en el chat si quieren que lo queme. No lo voy a quemar, Pero fui a un restaurante X, loco. A preguntar sobre un almuerzo, ¿qué? Fue un almuerzo que la manera tenía hambre. Yo no como así por ahí por restaurante. No me gusta. Exacto. No tengo plata. No me gusta, pues. No sé, pero no me gusta. Y bueno, chuzo, fui a preguntar para los compañeros, friend, como más o menos qué precio tenía un almuerzo, pues, un almuerzo completo. Y tú sabes que si tú tienes un restaurante, friend, o si tú trabajas en un restaurante, tú sabes lo que es un almuerzo completo, ¿no? El restaurante debe tener un almuerzo completo, así como ponte que un arroz con un pollito ahí asado, no sé, una ensalada. Ponte que es un almuerzo completo que los manes pueden vender ahí. Ponte un ejemplo. Y la vendes a $7, por ejemplo. O sea, si yo te voy a preguntar a ti, dame esa información, ¿me entiendes? Deme de que eso, bueno, aquí lo más barato te lo puede costar de que $7, un ejemplo. Normal. Ahí ves, yo fui a preguntar, loco. Y ey, no me dijeron nada, loco. Hay una guialcita ahí, loco, que trabajaba ahí. Y le pregunté, pues normal. Y la guiacita dije, bueno, ahorita te digo, chuzo. Y yo dije, ves que voy como el huevo ahí, pues esperando. Como más a huevo, friend. Y teníamos bastante gente para que iban ahí a comer ahí, friend. Y tenía bastante gente, friend, que iban a comer ahí.
Y la guía no me dijo nada. Entonces, por ahí pasó un señor loco, que el señor sí, buen amable el señor. Y le pregunté, pues. Y él me dijo que dependía de lo que querían y vaina. Y yo le pregunté, pero más o menos, ¿cuánto cuesta uno normal, pues? Y me dio el precio. Y bueno, chuzo. Y yo dije, ¿qué bestia de tagiales? No, chuzo, mínimo le vine a tirar los perros de tagiales, loco, que no me quiso decir cuánto era la demencia, loco. Y yo dije, bueno, se la perdieron. Yo dije, un mal lugar para traer a mi gente. Así que se jodieron esta gente, se pelaron al bollo. Así que me voy. Sí, queda. Sí, cerca del. Por ahí por el parque, ¿o? Cerca del parque. No voy a decir específicamente dónde, pero sí queda cerca del parque. Y bueno. Ahí trabaja un compañero, Fred. Ahí trabaja un compañero. Que ese man sí lo voy a quemar un día de esto cuando lo vea por la calle. por lo mal. Este sí lo quemo, Freddy. Le voy a decir que para qué te contratan gente así, loco. Bueno, y pasó eso, pues. No me sentí mal, Fred. Primero porque yo no iba a comer ahí. Me sentí mal fue por los compañeros, ¿me entiendes? Que los compañeros sí querían ir a comer ahí porque tenía un buen lugar para este. Una buena vista, loco. Un buen se veía pretty. Incluso tú podías ver al parque, podías estar ahí arriba en el balcón, o podías estar abajo. Normal, me gustó. Y yo dije, bestia, me sentí mal por los compañeros. Y dije, ah, bueno, vamos para allá donde sí se activan la gente. Y nos fuimos para allá donde yo tenía el norte de donde que iban a llevarlo a comer, pues. Y lo llevé para allá, pues allá fue donde fuimos, donde dije hace rato, donde mencioné. Y bueno, pero la pasamos cool, loco. Cosa que ellos no se enteraron, pero no le dije tampoco. No le dije lo que pasó. No, normal. Como dije, no me gusta comer por la calle, en ningún restaurante, friend. Con toda la vaina que pasa, friend. Sorry a los que comen por la calle, me disculpan, pero. Cada quien tiene su gusto, ¿no? Y tú, en todo lo que pasa, hombre. Qué porquería. Sí, loco, chuzo. Y no me gusta, friend. No me gusta. Siento como que. Es que tampoco desde pequeño íbamos a restaurante. Mi padre no me llevaba a restaurante y nada, pues. Y nunca me ha gustado. Y si compro algo por la calle, friend. O si, obvio que si me lo regalan, obvio que me lo tengo que comer, friend. Obvio, eso es obvio. Por cortesía. Exacto, por cortesía, me lo como por cortesía, exacto. Pero, normal, ¿verdad? Cada quien con su gusto, ¿no? Y mis gustos son raros, ¿verdad? Son raros, los que me conocen saben que mis gustos son raros, man. Y, bueno, la pasamos cool, man. La pasamos bien brutal. Yo con una botella de agua me conformo, friend. Yo con una botella de agua me conformo porque, o sea, no soy de comer por la calle. Pero en mi casa sí, papá. En mi casa sí, friend. Venga el arroz, venga el pollo, venga lo que haya por ahí, friend. Lo que haya por ahí. Por lo más, friend. Es que me gusta, sí. Me gusta comer en la casa. Es que la comida de la casa es mejor, loco. Y obvio que la gente que viene por ahí, como los turistas y esas cosas, ya normal. Como dije, normal, no me meto con los gustos de la gente, pero normal. Son mi gusto, friend, son mi gusto. Gustos raros, exacto, gustos raros. Gustos extraños. Y bueno, y eso fue lo que pasó por ahí, loco.